Los 31 Juegos Cabildo de Tenerife, impulsados por la Fundación DISA, se encargan de mantener vivas nuestras tradiciones. Nos encontramos en la final de Bola Canaria dentro de los Juegos Cabildo 2017-18. Pues una valoración muy positiva, cada vez se están incorporando más niños, más niñas y chicos y chicas a este deporte. Gran trabajo que está haciendo la federación, gran trabajo que están haciendo los clubes y sobre todo algunos que se han ido incorporando en esta, como decía, en esta temporada. Además de la lucha, la bola canaria desempeña un papel fundamental dentro de los juegos. El Centro Sociocultural de los Baldíos en La Laguna acogió la final de bola canaria desde la categoría alevín hasta la cadete, siendo el Florida el gran triunfador de la jornada. El Florida se ganó en alevines, en infantiles venció el Santa Úrsula y en cadetes el Florida B se hizo con el primer puesto. Yo para mí es un juego que llevo jugando toda mi vida y me gusta, porque casi toda mi familia se dedica a ese deporte. Lo más que me gusta cuando vengo a jugar es pasármelo bien y cuando me divierto con mis compañeros. Yo quedé primero aquí en Tenerife y ahora allá en Lanzarote quedé tercero y ahora voy para el Campeonato de España y a ver si hay suerte. Con esta jornada final se cierra la participación de la bola canaria dentro de los 31 Juegos Cabildo de Tenerife, que cuentan con el apoyo de la Fundación DISA. La Liga Canaria de Clubes de Atletismo celebró su primera jornada de competición en el Centro Insular de Atletismo de Tínser en Tenerife, una competición organizada por la Federación Canaria de Atletismo. Estamos en la Liga de Canarias, la mejor liga de nuestra vida. Nos lo estamos pasando súper bien, experiencias increíbles y esperamos volver en junio. Hemos hecho relevo, vértiga, 400, 100 metros lisos. Somos 20 y todos nos lo hemos pasado súper bien. Resultados geniales. El año que viene volvemos y con muchas más ganas que este año. En primera categoría se esperaba especialmente el inicio de la liga con el fin de ver el avance de los equipos en la presente temporada. Hoy estamos en el CIET, en Tínser, en Tenerife, celebrando la primera jornada de la Liga Canaria. La verdad que la participación ha sido bastante alta, muchísimos clubes y sobre todo muchísima juventud, que es lo que anima este tipo de competiciones, el que haya más gente joven participando en la liga, porque al final es lo que te engancha para cuando tengan categorías mayores, pues llegar a competir muchísimo mejor y a más alto nivel. Estoy bastante contenta con el nivel que ha habido, porque los atletas, aún el mal tiempo que ha habido, de mucho viento, de lluvia, que hemos estado lluvia, sol y viento, la verdad que los atletas están contentos, ¿no?, con las marcas que están haciendo, con las competiciones. Esta es una de las primeras que se está haciendo al aire libre, entonces todavía hay que afinar muchísimo más en la temporada, pero bueno. El UABA Gran Canario, que el año pasado finalizó quinto, fue el gran triunfador de la jornada, logrando 121,5 puntos y la primera posición. El actual campeón, el Clator de la Orotava tinerfeño, fue segundo con 115,5 puntos. El CAI Gran Canaria fue el tercer clasificado de la jornada con 97 puntos. El SEA Tenerife, segundo el año pasado, terminó la primera jornada de la Liga Canaria de Clubes en cuarta posición. Quinto fue el Villa Chicharrera, sexto el Santa Cruz y séptimo el Edecán Sport Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Las pruebas que habían hoy eran
tanto para masculino como femenino, las vallas cortas, que para los hombres son 110 metros vallas y 100 metros vallas para las mujeres. Estaba el martillo, hombres y mujeres. La pértiga solamente para las mujeres y la altura solo para los hombres. Luego el 1500, el 3000 obstáculos, los relevos 4x100. Además también estábamos participando no solo en la Liga Canaria, sino Primera División, que compite todos los equipos canarios de todas las islas, y la Segunda División, que es solamente la provincia de Santa Cruz de Tenerife. En segunda categoría provincial de Santa Cruz de Tenerife, el gran triunfador fue el Atalaya de Tejina con 121 puntos. El equipo lagunero ya opositó el año pasado para el ascenso a Primera División. Para nosotros es la segunda ocasión en la que participamos en la Liga Canaria de Club. Hacía muchos años que no veníamos. La verdad que ha sido un incentivo para nuestros deportistas y para toda Canaria, porque encontrarse aquí con gente de mayor nivel, algunos niños estaban asombrados porque competían con gente de 30 años, decían ellos, y para nosotros toda una experiencia y un aprendizaje. Y bueno, los resultados son lo de menos para nosotros, pero que también no es que nos haya ido mal del todo, ¿no? Estamos, la verdad, que muy contentos y muy con ganas de volver a repetir la experiencia. El Trotamundos de Candelaria fue segundo con 101 puntos, siendo el Arona tercero con 100. Por detrás, quinto fue el Tegueste Caja Canaria, sexto el Aguere, séptimo el Princesa Teseida y octavo el Puerto Cruz Realejos. Venimos de La Gomera a correr en la Liga Canaria de Clubes de Segunda División con chicos y chicas de todas las edades, desde cadete hasta categoría absoluta. Y nuestro objetivo es un poquito ambicioso, ya que queremos subir a Primera División este año. El hecho de que junten las dos categorías hace que haya bastante ambiente en la pista, hace que haya bastantes atletas y que sobre todo el nivel de la competición sea bastante alto. Al final los que vienen aquí les gusta el atletismo y venimos a pasárnoslo bien, a competir y volvemos siempre. La segunda jornada de competición de la Liga Canaria de Clubes se disputará en la isla de Gran Canaria. Superando cualquier expectativa y con más de 4.500 corredores, la cuarta edición de la Canaria 7 Carrera de las Empresas de Las Palmas de Gran Canaria evidenció que el evento sigue en alza y que la labor de equipo es muy importante, ya que 415 empresas estuvieron representadas. Esta edición, que es la cuarta, contamos con un total de 5.000 corredores. Y bueno, en este caso tenemos los beneficios propios de la actividad deportiva, pero también el trabajo en equipo, la superación. A la cifra de más de 4.500 corredores hay que sumarles los 300 niños que participaron en la Spar Gran Canaria Junior Race. Muchos compañeros de trabajo se reunieron fuera del lugar habitual en el que desarrollan su actividad profesional para participar en una jornada festiva diferente con la excusa de hacer deporte. A las 10 de la mañana, el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, don Augusto Hidalgo, dio el pistoletazo de salida a la prueba reina de 10 kilómetros que tuvo a la lluvia como protagonista a partir del ecuador de la misma. Hoy hemos dado la salida a la carrera de empresas en Las Palmas de Gran Canaria, un evento que ya congrega más de 5.000 participantes y que cada año crece. El año pasado más de 3.000, este año más de 5.000. Para la ciudad supone un evento más de los 200 que hacemos al aire libre, de las casi 17 carreras que hacemos populares y que genera una plataforma para vendernos en el mundo con este magnífico clima en el que puedes correr incluso en diciembre con 20 grados.
Jonathan Hernández del SBH Hoteles fue el vencedor con 34 minutos y 48 segundos. Ruimán Ramírez del Construcciones Cristóbal Ortega fue segundo y Juan Pedro Pérez del Grupo 7 tercero. Me encuentro bien, una felicidad que no sé cómo explicar. Recorrido este año, la verdad que con la lluvia nos favoreció un poquito más fresco. La verdad que cada año se van subiendo más. Este año la verdad que ha abordado la gente que ha participado. Yo cuando vi la prueba de 5.000, vi la gente que estaba allí, casi no sale de tanta gente que había. Desde el kilómetro 2 empecé a marcar mi ritmo y vi que nadie me perseguía, entonces me mantenía ahí. Y la verdad que fue llevadero, ¿eh? En mujeres, Sabina Rivero del Sabina y Fran fue primera, Saray Batista segunda y Leticia Calcines del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tercera. La verdad que me ha salido una carrera bastante bien y nada, sensaciones muy, muy buenas, la verdad. Al principio empecé fuerte, salí la verdad que con bastante velocidad y ya en la segunda vuelta me dejé ahí un poquito, le metí un poquito ahí de presión y pude coger la primera clasificación. En los 5 kilómetros, Aitor Pérez del Beatraining with Charlie venció con 17.05. Le siguieron Tomás Alberto de El Corte Inglés y David Viera. En féminas, Aurora Vega del Pisco a Pisco venció con 21.08. Tras ella, Yasmina Castro del H10 Playa Meloneras y Olga González del BBVA. Mira, las sensaciones son muy, muy, muy buenas, porque este tipo de acontecimientos, como hay tanta gente, disfrutas de darlo todo. Yo en especial estoy realmente contenta porque es el segundo año que participo con el Pisco Pisco, mi empresa, y es el segundo año que gano la carrera. El año pasado fue el 10.000 y este año el 5.000. Por clubes, el FSC Medio Ambiente fue el primero, seguido por el BBVA en positivo y el Corte Inglés. Este evento es algo realmente bonito porque participa todo tipo de gente, desde el que corre habitualmente como yo, que es algo que me encanta y que a lo que dedico gran parte de mi día, que hasta el que viene a pasárselo bien con sus compañeros de trabajo, a reírse y a ver el ambiente. La verdad que sí, que es muy espectacular correr con tanta gente y la verdad que cada vez son más los participantes. Pero espectacular, la verdad, todo muy bien organizado y la verdad que muy contenta. Gran ambiente, compañerismo y ganas de pasarlo bien con los compañeros de trabajo en la cuarta Canaria 7 carrera de las empresas de Las Palmas de Gran Canaria. Hola chicos, hoy estamos en La Esperanza y vamos a hacer descenso con bici de montaña y estamos esperando a los riders para que me lleven al punto donde vamos a hacer descenso. Estamos con Asael, subcampeón de España de descenso, y nos va a explicar cuál es la diferencia entre una bici de descenso y de enduro. Pues la bici de descenso tiene más recorrido lo que es la horquilla, pesa un poquito más, los componentes y eso son más pesados. La de descenso es solo bajada.
y la de enduro, pues lo que te cuenta es la bajada, pero tú vas a los tramos, que se llaman enlaces, dando pedal. ¿Tú con cuál te quedarías? Pues con el descenso, que fue con lo primero que empecé y lo que más me apasiona. Es como más duro, en plan, la bajada es más rápida, hay más trialeras, saltos más grandes y yo me divierto más con la descenso. ¿Con qué edad aprendiste a hacer trucos y a hacer descenso? Pues hace unos 3 años y empecé a ver a los chicos de ahí abajo que, ¿sabes?, que practicaban descenso y me empezó a gustar y empecé poco a poco. Bueno, vamos a empezar por ponerte el casco, que siempre hay que ir protegido para evitar lesiones. Ahí está. Eso ya está asegurado para practicar este deporte. A ver, pasa el pie por aquí. Ahí está. Ver, coge todo el bici solo. Ahí. Intenta salir con el pedal, darle un poco de impulso. Y salimos, venga. Suelta los frenos. Ahí está. Chicos, estamos con Edgar Carballo, campeón del Open de España de descenso. Bueno, pues mira, aquí estamos. Vamos a enseñarle un poco a Jesús la técnica del enduro y descenso. Y nada, vengo ahora mismo de Croacia, que corrí la primera Copa del Mundo de descenso. Voy el 25, que ha sido mi mejor resultado hasta ahora. Y nada, voy líder del Open de España este año de nuevo. Y a tope estoy ahí en medio de la temporada. ¿Cómo entrena un campeón como tú? Bueno, pues digamos que la temporada se divide en varias fases. Tengo que hacer una pretemporada, que es donde se coge una base para afrontar toda la temporada. Y luego pues se mantiene con los entrenos que me va mandando mi entrenador. Hay partes técnicas, se va al gimnasio. Hay que hacer un montón de entrenamientos técnicos, físicos. ¿A qué edad cogiste tu primera bici? Pues entre 14 y 15 años empecé a aficionarme a este deporte, que veía amigos en el pueblo que lo practicaban, me pareció muy interesante y empecé a hacerlo. Y a partir de ahí, pues cuando empecé a correr carreras y tal, la gente que entendía un poco del tema dijo que tenía cualidades. Entonces empecé en 2004 a salir fuera, que fue mi primer campeonato de España, y lo hice muy bien y entonces a partir de ahí he ido avanzando poco a poco hasta donde estoy ahora mismo. De todos los sitios que has viajado, ¿cuál es el sitio que más te ha gustado para hacer descenso? A cada Copa del Mundo que voy son circuitos increíbles. Pero bueno, un viaje muy importante para mí fue ir a la Copa del Mundo de Australia. Era un sitio muy diferente y bueno, el viaje muy largo. Y bueno, ese fue uno de los más que me ha marcado por el viaje, por todo el conjunto de cosas. Chicos, ya hemos terminado el entrenamiento de descenso de hoy. Gracias a Edgar y a Asael por enseñarme un poco y a ver si vengo otro día para que me enseñen a hacer saltos. Yo soy Mumi, ¿y tú?